Se cumplen 400 años del último auto de fe realizado en el Estado. En él, la Santa Inquisición condenó a morir en la hoguera por brujería a varias personas de la zona de Zugarramurdi. Las llamadas brujas de antaño, en su mayoría eran personas que conocían muy bien las hierbas y sabían mezclarlas para curar eczemas, dolores o golpes. 400 años después, la figura del curandero sigue despertando en nosotros mucha curiosidad, quizá por esa mezcla entre sabiduría popular e invocaciones a través de los rezos. Iepa, egunon, Kresen. Hola, egunon. Egunon, Kresen, zu zanatenek izan tiritu egiten duzun, ez da? Bai. Deko txikuzko zen nola egiten dire zen? Bai, bai, bai. Venga, barru, ez da? Bai, ez horri barru. A ver, donde está el dolor? Ba, oain dela iru aste edo, hasi zen minu hemen. Honetik, ona. Ai horra. Bai. Ah. Eta ez dakit zeatik, baina ibiltzerakoan, beti mina. Amentxe dau, hemen? Bai, amen. Sakatu gara amentxe dau min? Bai. Amentxe, amentxe, amentxe min. Bai. Sana sortu, sana berelekoen sartu. Santitu, sana sortu, sana berelekoen sartu. Santitu, sana sortu, sana berelekoen sartu. Antiguamente, pues había menos médicos, menos estos y curanderos y así, pero esto siempre, pero esto le llamaban brujería. Y a las brujas le quemaban antiguamente, porque esto se hacía con esto y eso, y si curaba, brujería. Sí, sí, la Inquisición y todas esas cosas, a ver lo que hacían: quemar a las brujas por hacer una cosa de esas. Bruja yo, arreglar estamos. A finales del siglo XV, de 1500, ahí empieza la persecución, la caza de brujas. Hasta entonces, alguna que otra, pues ha caído, la han quemado, la han matado, pero más que nada por acusándola de haber envenenado a alguien. Probablemente tampoco se hizo a propósito, sino simplemente se le dieron hierbas a alguien y ese alguien pues se murió. Ya. El primer caso que tenemos en Euskal Herria ocurre en Iparralde, en la zona de, creo que es en, pues en Suiberoa, ¿no? Que queman a una mujer acusada de haber, no, en Benafarroa, la acusan de haber matado a un vecino. Le llamamos Pantimelarra, a esto le llamamos verbena. Soy verbena y ese es llanten. Llanten. En castellano. Y esto es Pantimelarra, para pus, para las heridas y para todo sirve, para muchas cosas. Y esto es de. Parígado. Parígado. Y esto es. ¿Cómo se llama esto? Sauco. Sauco, sí. Y esto es. Para las heridas que usábamos mucho antes. Para cuando se hacen heridas, que en todo el invierno, como tiene hoja, esa hoja se quita así, se le da un poco de saliva y donde hay herida, poner. ¿Solo? Dos veces al día, y hasta la mañana y la noche. ¿Para los diabéticos no se les curan las heridas? Tardan un montón y con esto se curan enseguida. Bueno, aquí se dice que celebraban sus aquelarres. Suponemos que es aquí porque en una de las declaraciones, no sé de cuál de aquellas personas, decía que vino al aquelarre y estaba en un prau y de la cueva que estaba al lado del prau salió otra mujer con un macho cabrío. Entonces suponemos que este prau de aquí era donde se hacían los aquelarres, aquella persona salió de aquí, de esta cueva con el aquer. La palabra aquelarre es un invento del inquisidor Valle Alvarado, que va a Zugarramurdi pues a averiguar qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que ocurre, y le enseñan el aquelarre, o sea, el prado que hay al lado de las cuevas, que se llama así, aquelarre. Esta ventana que vemos aquí, o este balcón, que igual me asomo yo, este balcón se dice que era el que utilizaba el diablo
para dar sus sermones a las brujas. Decía que el diablo se asomaba aquí y sus fieles estaban sentados aquí delante, en esta campa, y era desde aquí, desde donde les hablaba y les daba sus órdenes e instrucciones. Este es el balcón del diablo. El aquelarre, según los inquisidores y según la población y la superstición, era un lugar en donde iban los brujos y las brujas, invocaban al diablo. El diablo se presentaba la mitad macho cabrío, la mitad hombre. Los que iban a la reunión, a la asamblea, pues le besaban el trasero. Después el diablo fornicaba con hombres y mujeres. Después ellos fornicaban entre ellos. Después bailaban, comían. Y además comían una cosa curiosa, porque comían, y es que hay incluso menús, ¿no? Vino, o sea, bebían vino y luego comían cebollas y huesos de difuntos, a poder ser niños sin bautizar, que parece ser que son más ricos. Hay un ungüento para volar, ¿no? ¿Tú sí, sabes? Sí, hay un ungüento. Además, la receta está por ahí, cualquiera puede utilizarla, ¿no? ¿Cuál es? Beleño, mandrágora, estramonio, que es un veneno terrible, y luego piel de sapo. Todos estos ingredientes, inclusive la piel de sapo, son alucinógenos. Son alucinógenos. Entonces, esto se hace una masa, se hace una pasta, y hasta que se queda verde. Bueno, hasta es verde, todo es verde, pues por lo tanto se va a quedar verde. Y luego se aplica en las axilas, en las ingles, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en la nuca. Y bueno, los vuelos deben de ser increíbles. Lo que pasa es que el vuelo de ida está asegurado, el que no está asegurado es el vuelo de vuelta.